Shalom. Estamos en la lectura semanal Rastafari número 2, la cual es titulada Noé. Y hay algo de gran significancia que queremos comunicar, siendo que la plática acerca de este tema es grandísima. Específicamente nos referimos a lo que leemos en el libro de Génesis, empezando con el capítulo 6. Pero antes de que empiecemos con eso, tenemos que mencionar esto que leemos en el libro de Génesis capítulo 4, empezando con el verso 26, dice: y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, de Yahweh, Exiabher. Bueno, ¿qué significa esto? Es muy evidente que a Seth le nació un hijo, el cual llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, de Yahweh, tomaron el nombre. Es decir, en otras palabras, a Seth se le entregó el conocimiento acerca del nombre de Jehová, de Yahweh, de Exiabher y todo lo que le corresponde. Esto no es nada nuevo. Adán no necesariamente es el único hombre que existe, para empezar. Pero a Adán se le entregó el reino de Dios, se le entregó el conocimiento, se le entregó preservar las escrituras, ya haya sido escritas o transferidas de generación a generación a través del hablar, a través de historia. Como haya sido, es Adán quien Yahweh Exiabher escogió para que sea a él un más que un creado, sino como un hijo, al cual le da le da a heredar esas cosas que le pertenecen a Yahweh, Jehová, como el Padre. Así es que tenemos que entender esto para empezar. Y ahora esto nos indica, que acabamos de leer, nos indica que Seth también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos. Pero muy significante es que entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Así es que debe ser claro que de alguna manera u otra Seth le tradució esa información a su hijo Enos. Ahora, capítulo 5 continúa diciendo: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años. Y va a empezar a dar una lista. Vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y vamos a encontrar que de aquí empiezan ellos, quienes son llamados Adán. Hay hombres fuera de Adán, pero Adán es esa familia a la cual se le heredó el conocimiento del nombre del Dios viviente y todo lo que corresponde al nombre y al conocimiento, siendo no creados, pero formados en su semejanza, que es muy distinto a nomás ser cualquier tipo de persona. En otras palabras, podemos decir, estos son quienes son de la religión correcta, a quienes se les entregó todo el conocimiento, toda la sabiduría, y a quienes se les dio por responsabilidad mantener o guardar y preservar esa verdad, la palabra. Estas son casas engendradas. En otras palabras, son ellos quienes son de Génesis, del generar, del engendrar, ellos quienes recibieron la revelación para ser desde el principio.
la lista continúa, este tuvo a este tuvo al otro, y todos estos nombres son significantes porque son a quienes se les entregó el conocimiento. Pero vemos que todos estos se podrían distinguir tal vez como iglesias o religiones, cada casa perteneciendo a lo que fueron capaces de guardar los padres quienes engendraron a los hijos. La razón que decimos esto y que no todos preservaron la completa verdad es porque la escritura es muy clara en distinguir a Enoch y a Noé de todos los demás. Enoch caminó con Dios, es decir, anduvo en el camino correcto de Jehová, de Yahweh, ex de Abher, así como un poquito más adelante Noé continúa en esos pasos. Todos los demás se desviaron, y aquí es donde podemos ya, habiendo establecido esa base, podemos construir y entender qué está sucediendo en el capítulo 6. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. El hijo, podemos decir que los hijos, podemos decir que son un tipo, el espíritu descendiendo de generación a generación. Pero cuando empezaron a tener el espíritu hijas, regresemos al principio. Adán, de él salió la mujer, la iglesia. Del cuerpo de Jesucristo salimos nosotros, la iglesia. Así es de que del espíritu sale el alma, y el alma es natural, es atado a lo que es terrestrial, por naturaleza. Vemos que estos hijos, cuando se empezaron a multiplicarse en la fe sobre la faz de la tierra, y les nacieron iglesias o religiones que son atadas a lo que es el alma. Uno puede tener mucha alma, pero a la misma vez puede faltar completamente en espíritu, y es lo que vemos hoy en día como un reflejo perfecto de esta escritura. Continuando, dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas, así como Adán fue poseído por la belleza que él había visto en lo que es del alma natural, en su mujer, que es su iglesia que descendió de él. Cometió el error en no guardar en el espíritu, caminando con Dios, ex de Abher, con Yahweh, Jehová. Ahora es lo mismo otra vez. Estos quienes habían recibido la palabra por generación, por heredad, generación tras generación, siendo fiel en el espíritu, se multiplicaron al punto que les nacieron religiones o iglesias. Y viendo que todo lo del alma es satisfactorio a la vista natural, al sentir, a todos los aspectos bajos del ser humano. Podíamos hasta incluir el sexo, el probar en la boca, el escuchar cosas bonitas, placentes, el ver formas atractivas, todas estas cosas, que fue lo mismo a través de lo cual fue en error Adán y Eva en recibir de esto, es la misma confusión o la misma serpiente manifestándose a estos de la misma manera, llamándoles la atención y desviándolos del camino en el cual debían guardarse, permanecer.
Y dijo Yahweh Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este verso muy, muy interesante hemos presentado acerca de él. Lo vamos a... ¿cómo se dice? Vamos a continuar. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Veamos aquí. Los hijos de Dios, es decir, los que son en la forma y a la semejanza de Dios, como lo fue Adán. Y Adán entregó esto a Set, y Set a Enos, y continúa la lista. Ellos son hijos de Dios porque son no solamente creados como criaturas, pero son hijos. Ellos son quienes se les había entregado el espíritu, y en verdad se multiplicaron y tuvieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, es decir, algo sucedió aquí, y tal vez no estoy preparado para explicarlo, pero al tener las hijas fueron hombres, porque no las tuvieron, lo más seguro es en espíritu, no nacieron sus hijas de arriba, sino en, a través de la carne, siervas, en servidumbre a los sentimientos o al placer del cuerpo. Yo confío en que en realidad jamás debía haber una separación del hombre y su padre. El no estar completamente satisfecho con tener a Dios como nuestro todo. El hombre dejó de ser como Dios y quiso algo carnal, que es esa mujer que salió de él. Vemos una separación. Yo, esto es un pensamiento personal, pero sostenido por escritura. En este momento no estamos preparados para presentar sobre eso, pero estamos firmes en nuestro pensamiento en que Jesucristo da el mismo ejemplo. Ahora su majestad imperial es distinto, sin embargo, como les dije, es una opinión personal, al menos esto específicamente. Jesucristo dice algo muy curioso, dice que en la resurrección los quienes han resucitado no se dan y no toman matrimonio, porque somos como los ángeles en el cielo. Hay algo de guardar pureza, y no es para todos. El apóstol San Pablo lo dijo, quisiera que todos fueran como yo, entregándose por completo, pero si no es posible, es mejor que tengan matrimonio con una mujer y no que como vemos hoy en día. Ahora, yo no estoy diciendo que yo soy el otro, esto o el otro, pero que sea la voluntad del más alto, que es muy distinto al yo falsamente decir, yo voy a prometer que jamás voy a estar con una mujer y bla, 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 y meterme a una escuela de en donde te enseñan todo menos las sagradas escrituras, y ser un sacerdote en algún lado y empezar a hacer las cosas, las atrocidades impensables que hacen muchos. Así es de que no estamos tomando una posición, pero sí creemos que tiene algo que ver esto en que el momento que hay una unión carnal, y no es para hacerla de menos, pero sí es una separación, pero igual es una unión que no estamos dispuestos a hacer de menos. Ahí queda esa plática. Continuando, lo que queríamos decir es que sí existe algo de que ahora los hijos son carnales. Y yo sé que muchos batallan con esto, incluso mi hermana, pero yo le he dicho, y pues cuando uno no quiere escuchar, no abre las puertas de lo profundo de su alma, pues ¿qué uno puede hacer? Pero yo le he dicho, esto no está en ti, porque la voluntad es del más alto a quien le quiera entregar.
el Espíritu para hacer con Él su voluntad. La unión entre, si uno es hijo de Dios, con un creado es carnal. De hecho, aunque los dos sean hijos de Dios, la unión es carnal, al menos que nazca uno de arriba, en un nacimiento virgen, se podría decir. Y no es para hablar fantasía, pero esto es real. Yo realmente creo que en el principio se esperaba del hombre multiplicarse en el espíritu y en verdad, multiplicarse de arriba, primeramente con él mismo, debes de incluir una separación dentro de sí mismo y verse en una distinción, en una dualidad. Habiendo sido hombre y mujer, dividiéndose al poder verse a sí mismo en su aspecto femenino, fuera de sí mismo. Tal vez esto es necesario para conocerse, pero ahora que sabemos estas cosas, yo continúo en el pensamiento que uno puede generar, engendrar o dar luz a hijos de maneras las cuales no se requieren la unión carnal. Quien lo pueda recibir, que lo reciba. Cuando esto sucedió, los hijos de Dios ahora se empezaron a meter con las hijas del hombre. ¿Y qué sale de esto? Confusión, error, filosofías, ismos, es decir, fascismo, capitalismo, comunismo, principados, potencias en altos lugares, en lugares celestiales, es decir, en altos pensamientos, gobiernos que gobiernan el pensar, la manera de pensar, que gobiernan la mente de los individuos, gobiernos que no son en el reino del Señor Jesucristo, en luz de su majestad imperial, la primera fuerza de la Trinidad. Estos son los gigantes que dominaban en ese tiempo y hoy en día. Los gigantes que son estas gigantes religiones, estas gigantes mega iglesias les llaman, estos revivios o el revivir gigantes, estas muchas miles y miles y miles de formas del cristianismo, este gigante del vaticanismo o catolicismo, este gigante del comunismo, del imperialismo, del colonialismo, o sea, podríamos continuar. Estos son los gigantes, no gigantes, personas gigantes de estatura. La razón que digo esto es porque la vida ejemplar de su majestad imperial, la primera fuerza de la Trinidad, nos da un testimonio seguro, garantizado, fiel y verdadero. ¿A cuál gigante fue el que al que confrontó, sino a Goliat, en forma del Vaticano aliado con Benito Mussolini y fascista Italia? Mentiras que gobernaban las mentes de millones de italianos. Ideas que vienen de una bestia, no del hombre, al cual se le ha entregado la habilidad de razonar inteligentemente de cómo comportarse, no pensando por sus necesidades basadas a sus formas bajas del ser humano, el sexo, el placer, el deseo, la seguridad y todas estas cosas que son de bajas frecuencias. Este es el gigante que confrontó a su majestad imperial, el cual fue derrotado. No un gigante de estatura física. Concluimos diciendo que estos son los gigantes de los cuales se hablan en estas escrituras, no los Nephilim y los esto y el otro. De hecho, esa palabra Nephilim, en el hebreo la palabra es Nefesh, es decir, alma. De donde viene esta palabra Nephilim. Nephilim.
es decir, nefesh lim, nefesh y im, plural, las almas, yo diría las almas gigantes, las almas terrestres, carnales, a lo máximo. Estas mega iglesias llenas de gente, muy llenas de alma, pero lejos del espíritu, que es la manera en la cual debemos de caminar. Siguiendo toda imaginación y fantasía malvada, menos la palabra en espíritu y en verdad. Porque la palabra en espíritu y en verdad es una espada de doble filo y atraviesa lo más profundo del alma. Y eso no queremos escuchar, queremos nosotros ver algo bonito, ver una buena forma, una buena iglesia, buenos compañeros, queremos recibir buenos saludos en los mercados, queremos ser reconocidos en las tiendas, queremos tener altas posiciones en los empleos, queremos vestirnos con elegancia, queremos tener los automóviles más prestigiados, queremos graduarnos de las escuelas más corruptas, queremos tener títulos sin importancia, insignificantes ante los ojos del Creador, contrario a ante los ojos del hombre y estos gigantes que ha formado, que dominan la tierra. Noé fue distinto. Noé guardó y preservó la manera más justa de lo que se le fue traducido y tuvo suficiente fe para creer en ello, meterse a un barco de madera, una arca del pacto, meterse, enciclarse en lo que él recibió como la verdadera mujer libre, la verdadera religión, la verdadera fe en completa sabiduría, suficiente para guardar los pocos que le hicieron caso y fueron su familia inmediata, 8 almas en total, se subieron al barco y mientras las aguas inundaban al mundo, el mundo se inunda en filosofías, en el alma, porque el alma en el principio era el agua y las aguas eran inestables. El espíritu de Dios pasaba por las aguas. Y en lo profundo del alma, en lo inestable, cuando el espíritu de Dios vio un reflejo de algo que es de él, he aquí el nacimiento de uno de arriba, en espíritu y en verdad. Así es que el mundo se ahoga sin saberlo, y mientras las aguas se elevaban, el arca subía flotando en esas aguas. Es como la palabra. La gente, si veríamos cuántos videos, cuántas enseñanzas, cuánta atención hay al tema el cual presentamos, que gigantes, que los monstruos, que los ángeles, que los ángeles no pueden tener sexo para empezar. Los ángeles no son femeninos y no son masculinos. No se habla de que los ángeles tienen relaciones o que tienen matrimonio. No habla de nada de esto. Fantasías, ilusiones, engaño y confusión el mundo recibe con manos abiertas, pero la verdad lejos. Jamás hemos escuchado lo que estamos platicando. El mundo se ahogaba en la palabra, no había el espíritu para resucitarlo o elevarlo de la inundación. Y vemos lo mismo, la gente habla la palabra, y lejos de la verdad en espíritu. Y mientras esto sucede, nosotros llamados fieles y verdaderos Rastafari, no todo Rastafari, pero quienes guardamos la gloria de su majestad, es la palabra, es el Hijo encarnado. La palabra encarnada a nosotros como el Hijo, siervo de Dios, en la persona de Jesús Cristo, en la luz de la primera fuerza de la Trinidad, quien ha dado vida y luz, resurrección, a lo que es el Génesis verdadero. La gloria en la cual somos preservados, guardados y mantenemos, y a la cual regresamos y estamos siempre, la misma que fue desde antes que el mundo fuera creado. Nosotros en el arca de Noé, en estos días, empezamos a elevar, hasta que abrimos la ventana y he aquí
un caballo blanco y aquel quien está sentado sobre él es llamado fiel y verdadero, y él en justicia hace guerra, no porque él desea, pero porque los malvados deseaban guerra contra él, mientras él hacía lo máximo en sus esfuerzos para pacificar el conflicto de maneras civilizadas, utilizando los regalos que el Dios Todopoderoso nos ha entregado: la habilidad de razonar inteligentemente y resolver un conflicto sin tener que llegar a maneras animalísticas o maneras como los animales o las bestias. De esto se trata las bendiciones en altos lugares, en lugares celestiales, la bendición de tener el cielo puro, limpio y claro, para que así nosotros podamos transferir o traducir esa voluntad que se haga en la tierra, donde nos encontramos, pero somos de arriba. No hay malicias en lugares espirituales o lugares celestiales para nosotros, quienes hemos sido elevados en las aguas de la inundación del diluvio a los cielos, en los cuales podemos ver en las ventanas la revelación de los tiempos. Esa revelación revelada a nosotros en Rastafari.